Misterio 51 Radio. Seguimos a los órdenes. ¿Existen realmente? Síguenos este verano. Siempre contigo, siempre hay. YouTube Video. Buenos días, buenas tardes y muy buenas noches, amigos. Bienvenidos a otro Reaccionando Más. Y lo digo así porque no iba a hacer nada más hoy. Ya os había preparado unos vídeos, solo a falta de editar. Pero vienen de nuevo a visitarnos. Y ha sido ya cuando me iba. Si es que ha sido cuando me iba. Si es que no tenía que haberle dado al botón. Bueno, no sé, ni siquiera se habrán reaccionado al otro porque los he grabado el mismo día. Benditos bastardos. Los he grabado el mismo día, o sea, pero yo pensaba no grabar más y de repente me encuentro aquí. ¡Tachán! ¡Ah! Benditos bastardos, que ya estuvieron en nuestro canal con la Ouija. No te imaginas lo que sucedió. Y alguna cosa extraña que seguro que pasó. Bueno, porque este es así. Así que no me he podido resistir. Vamos a ese Reaccionando Más. Yo soy David Castillo, esto es Misterio 51 Radio en YouTube, Misterio 51 en iVoox, abajo en Mostrar Más, toda la información necesaria para seguirnos, apoyarnos si os gusta y todas estas cuestiones. Dicho esto, vamos al lío, que quiero que sea un vídeo corto, pero con este con benditos bastardos es que es imposible, así que lo intentaremos hacer lo más corto posible. Al lío. Hola. ¿Qué ha pasado aquí? No. No, no. No puede ser. Esta casa Chungo. Y sus terrenos llevan presenciando la muerte desde hace cientos de años. Es que me espero cualquier cosa. Se conocen de forma verídica varios fusilamientos, una trágica muerte y hasta un asesinato en el año 2010. Estos datos, más los numerosos testimonios de cientos de personas que al pasar por el lugar se han topado con lo insólito, nos llevan a pensar que puede que nos encontremos ante un lugar maldito. Y luego tiene un exceso de protagonismo, es que en todas las portadas se sale, ¿sabes? Que quiera mostrarse ante nosotros, manifestarse de alguna... ¡Mira, alumbra! ¿Qué pasa? ¿No quieres comunicarte conmigo? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo? Ay, se te hace lo mismo, tío. Y eso es todo. Bueno, visto el resumen, ritual satánico. A ver, venga. Súper curioso. Hemos visto a dos o tres figuras que se han mostrado en la cámara que llevo en la mano. ¿Y hoy quién es? Sabemos que aquí en este lugar el primo tercero han fallecido de Lucifer. Muchas personas. Optamos por guardarla y sacar los sensores para pasar a la siguiente prueba antes de quedarme solo haciendo la ouija. Fue entonces cuando la casa empezó a darnos respuestas realmente escalofriantes. De nuevo, buenas noches a las energías que habitáis este lugar. Joder. ¿Se lo acabo de poner? Sí, sí. Pero... ¿Ese no ha sido nosotros? Sí. Ay, perdonad.
Tenemos que reaccionar a algo. Aquí no sale nadie. No viene, no sé. Sigue algo. Algo de la energía de esa persona. ¿Por aquí? Que quiera mostrarse ante nosotros, manifestarse de alguna... ¡Mira, alumbra! Ah, ya estamos. Y otra vez como... Ahí está como bota mirando, tío. Es sí, una pasada, sí. Tío. Tras estos momentos de tensión, preparamos el Spirit Box para hacer una sesión y ver si algo nos... Si es que las Spirit Box no sirven, que no sirven, hacerme caso. Corre. 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 ¿Lo ha dicho? Escuchó, corre. No, no sé. Es que no le caben más en la mano. No te caben más aparatos en la mano. Ahí está. Eso es un leñazo, Sí, sí. Bueno, pero nos sirve mucho de ejemplo para que veáis lo que os digo siempre de del tema de las Spirit Box, ¿no? Que no sirven. No sirven porque tú puedes coger y todas esas frases cortadas, porque, a ver, cortadas porque va barriendo, es un barredor de frecuencias puro y duro, va pa 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 pa, pa por las frecuencias, ¿no? Y no se para. No se para en la que está hablando, sigue a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Si se parara, probablemente pues pudiera ser, yo que sé, un programa de radio o cualquier otra cosa que haya por ahí en el ambiente, ¿no? Porque sí, han salido muchas cosas, ¿no? O sea, todas seguidas, hola, corre, o como una frase y paso a la siguiente. Si es que no sirve para nada. Y está el rojo, está dando el rojo. ¿Escuchas ese? Sí. Vale. ¿Interpreto ese pitido como un sí? Si me das otro, lo interpreto como un sí. Ok. Qué curioso, oye. Claro, guau. Wow. Y llegó el momento que muchos estabais esperando. Ahora el momento viene aquí el tema. En el que hago una ouija. Que viene lo bueno, solo. Que viene lo bueno. Se nos viene. Inma se nos viene, se fue al coche a esperar hasta que yo la avisara de haber terminado el ritual. Pero ni ella, ni yo, nos esperábamos que ocurriera lo que vais a ver a continuación. ¿Qué viene? Bueno. Que sea lo que Dios quiera. Voy a sacar uno de los rosarios que tengo, que me lo regaló Belén Tavera, bueno, su madre. Y lo tengo aquí y lo voy a dejar incluso aquí guardado. ¿Y para qué lo sacas? En la caja plástico. Vamos allá. Póntelo, haz ahí el Harikai Krishna o algo. ¿Hay algún espíritu en este lugar que quiera comunicarse conmigo? Ojo. Ojo, porque escucho. ¿Y el detector? Pita, ¿eh? Porque escucho va hacia como ti. Una especie de pisada. Y pita, ¿eh? Claro. ¿Te va a tirar de la capucha o algo? Antes, al fondo de esta casa, algo me ha respondido de forma afirmativa, como diciendo que sí quería comunicarse conmigo a través de la Ouija. ¿Ah, sí? Qué guay, ¿no? Ya,
Te ha dicho, coge la ouija, que vamos a charlar. ¿Qué pasa? ¿No quieres comunicarte conmigo? Es que me lo estoy imaginando. ¡Ay! ¡Lo sabía, lo acabo de decir! ¡Coño! ¡Coño! No, haces el chiquito en la calzada ahora. ¡Mira, sucio! ¡Vaya flipada! Claro que es una flipada, menos mal. Claro, dame likes aquí. Claro, hombre. Para que vuelvas a hacer el capullo ahí. Me gustaría saber, a través de esta ouija, ¿quién me ha tocado la espalda? Hostia, socio, ¿eh? Paso viniendo hacia mí. Hostia, socio. Y la ouija ya no es nada, ¿sabes? Bueno, no quiero hacer un vídeo largo como el otro que te hice, que me parece demasiado para ti. Esto es nada y nada de nada, o sea, va pasando nada todo el rato. ¿Qué pasa aquí? No. No, no. No. Oh. No. Que la Ouija se ha ido sola. Cuidado. Se ha ido y se ha quedado colocada así, o sea, no se ha podido. Sí. O sea, quiero decir, si se cae de arriba, darse la vuelta, que es lo más lógico, ¿no? Si se arrastra por la altura que tiene, que se dé la vuelta, que no sé, se ha quedado ahí. Goodbye. No puede ser esto, ¿verdad? Tío, tienes una poca vergüenza que no te lo crees ni tú. No puede ser esto, ¿verdad? ¿Qué coño, tío? Es que ni la voy a tocar, vamos. Claro, claro. Es que ni la voy a tocar. Te voy a meter los likes por donde te quepan, tío. Es horroroso ya. El morro que le echas. A ver, aquí, reproducción automática. Es que no me acuerdo, como nunca reduzco la velocidad. Vale, ya he visto el tirón. Que no lo veía. Joder, tío. Vale, no hay. Como veis, no hay un movimiento de arrastre. El tirón viene de ahí. Joder. Ahí. Joder, perdonad. Vale, ¿lo veis al principio cómo baja de aquí? ¿Vais a ver que baja? Ay, bueno, si es que no me veis, estoy marcando como un capullo. Vale, baja primero de donde están tirando. Malísimo, tío, pero qué poca vergüenza. O sea, si esto fuera verdad, sería el vídeo del año, ¿no? Bueno, del año, de la historia del misterio. ¿Qué me la voy a tocar?
Mira, campeón, no te lo crees ni tú. Eso es una... Es una estafada a la gente con un camión, ¿vale? Es una estafada brutal. Esto no es un... Esto no... No, esto es una ventanita. Es una puta ouija. Es una puta ouija moverse. ¡Corre, Miti, porfa, ven! ¡Vámonos! Y yo al instante he escuchado como algo correr por aquí, pero a maldad, ¿eh? Voy para allá, de esto, me meto por dentro otra vez, y cuando estoy dentro, escucho aquí como un jaleo, como un ruido gordo. Vengo y cuando yo estoy por aquí, veo que aquí no está la ouija, y me la encuentro aquí en el suelo tirada. Sí. Y me la he querido ni tocar. Vámonos, vámonos, porque a mí esto no me gusta nada, y encima que se haya movido eso ahí. Vámonos ya, José. Pido lo que sea. Recogimos las cosas y nos marchamos del tirón y de hecho incluso se me olvidó hacer una despedida. Yo... Es que fue literalmente... Hace una mierda de ouija, ¿vale? O sea, caí, que si suelto, que si pregunto, que si ahora un ruido, que si hago... Hace un circo esta gente brutal, o sea, es que no para de hacer... O sea, oigo una mosca y pego un brinco y me y es el primo de, no sé, de Cristóbal Colón que ha venido a verme a preguntar qué tal el viaje. No sé, no, qué tontería decir para que entendáis que no, que no. Bueno, un vídeo más, menos mal, creo que ha sido cortito, no me he enredado 16 minutos, ya llevamos, madre mía del amor hermoso. Demasiado para benditos bastardos. Juego a la ouija, no te imaginas lo que sucedió. Bueno, pues hemos visto la caída fantástica de la ouija. ¿Dónde estaba la ouija voladora? Aquí, ¿no? Aquí está la ouija voladora. Vais a ver como del piquito de aquí donde está el ratón. Bueno, sí que se ve muy bien. No sé si está avanzando... Lo tengo parado, lo tengo parado. Ahora, ahora vendrá la ouija voladora. Vale, se ve, pero clarísimo. Bueno, se ve de dónde tiran, de ella. Y, buah, ya estamos. No puedo con la vida. Vale, ya terminamos aquí. Con... ¿Qué pasó aquí? El cachondeo de la ouija, de los likes... Un vídeo más reaccionando a semejante despropósito en el mal llamado mundo del misterio de los urbex, de la investigación paranormal, del cachondeo puro y duro que se ha convertido. Además, desde luego, el exceso de protagonismo. O sea, es que te vas al canal. En benditos bastardos. O sea, y fijaos, está absolutamente en todas las portadas. Es una cosa. Los crímenes de Alcácer... Bueno, es que... Mira, conozco este caso. O sea, fijaos si conozco el caso, que el día que estuvo el forense en el programa de televisión y ella estaba en Valencia haciendo el programa, que luego fue por el que la echaron, yo estaba en el estudio de televisión ese día. 4 horas allí plantados. Y van a venir estos aquí a hacer el qué... Encontramos respuestas. Nadie ha estado aquí. Nadie ha estado aquí preguntando a la energía. ¿Tú qué sabes? A lo que sea, si nos puede dar algún tipo de respuesta. Si alguien quiere que nos vayamos de verdad, por favor, que vuelva a Cepita. ¿Sí? ¿Quieren que nos vayamos, eh? Bueno, esto si acaso será, pues, si lo pedís, haremos otro vídeo a estos fantasmas del misterio. Es que es para mear y no echar gota. Benditos bastardos. Bueno, pues nada, que no hacéis ningún favor al mundo de la investigación, ni del misterio, ni de la nada, ¿vale? Nada más que os interesa vivir del cuento por lo que parece en cada vídeo y en cada todo. Esto es Misterio 51 Radio en YouTube. Recordad, si queréis contactar conmigo para quejarte, para protestar, para lo que quieras, perdonad, abajo tienes el mostrar más.
todas mis direcciones, ¿vale? Aquí no nos escondemos. Estafada total del muchacho este otra vez. Es que lo flipa en colores. Misterio 51, Misterio 51 Radio en YouTube. Y misterio51contacto@gmail.com, que al final no lo había dicho. Ahí tenéis el Gmail. Enviadme lo que queráis, direcciones de links de otros grupos que no hayamos puesto, cosas que queréis que comentemos, que hagamos, algún invitado que, si queréis, que traigamos, pues a misterio51contacto@gmail.com. Nos vemos en otro Reaccionando.